Vamos a continuar más con la información. Pasamos ya al, claro, ya al siguiente tema. Nos hemos deslizado al siguiente tema, que es esta noticia de que el control interno del Ministerio Público le ha decidido abrirle proceso disciplinario al fiscal José Domingo Pérez por presunta infracción administrativa. Se le atribuye no haber guardado la reserva de vida a propósito de las declaraciones que brindó el fiscal de la Nación en, digamos, el momento en que se reunió con él el 30 de noviembre, en el marco de las investigaciones por presunto delito de lavado de activos a Keiko Fujimori. Gino Costa decía que esta decisión es inoportuna. Mira, esta decisión resulta del hecho de que tú tienes un fiscal que está siendo investigado. Está siendo investigado por las fiscales del Callao, que investigan los cuellos blancos del puerto, y en todas las investigaciones que tienen que ver con los cuellos blancos del puerto, el fiscal, que es el responsable de llevar las cosas ante el Congreso, ¿no es cierto?, y asumir la investigación por, digamos, la jerarquía de los investigados, tiene que inhibirse porque él es presuntamente integrante de esa organización. Sí. En este caso, también está en una situación incómoda, porque en la investigación sobre Keiko Fujimori y, digamos, el financiamiento el 2011 de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, se le ha citado porque aparentemente, según dice e indica la comunicación en la botica, ¿no es cierto?, hay un esfuerzo deliberado por parte de Fuerza Popular para protegerlo a él, por razones de supervivencia. Fiscal, ¿no? Un buen Entonces, claro, en el marco de esa investigación han tenido que citarlo al fiscal. Entonces, más allá de si se filtró o no, yo estoy de acuerdo que puede haber sido, y no sé si la responsabilidad es de él, es un asunto que debería investigarse, pero en este momento me parece totalmente inoportuno. Sí. Pero el problema de fondo es tener un fiscal que no es independiente y autónomo, se presume que está involucrado en varios, digamos, asuntos turbios. Mira, acá esa es la razón por la cual este señor... Si me permiten, claro. Acá tenemos lo siguiente. Todas las sospechas que estamos escuchando, ¿no?, que Gino las acaba de mencionar, sobre el fiscal de la Nación, son eso, sospechas, dichos. O habló por teléfono con fulano, entonces si habló, entonces es parte de seguramente una mafia. Esto ya en el Perú ya no se vivió, pero se vivió en la prehistoria del derecho, en la cual se acusaba a las personas, se les metía hasta la hoguera. En el Tribunal de la Inquisición estamos volviendo a lo mismo. O sea, estamos tirando los evangelios por los suelos de lo que es el respeto a los derechos de las personas, a lo que está establecido acá en la Constitución Política, la presunción de inocencia. Todo eso lo estamos dejando de lado. Acá lo que vale es que fulanito acusa a otra persona, no prueba nada, simplemente lo dice, y entonces, en base a eso, yo ya presumo que es un sinvergüenza la persona. Yo creo que eso es el colmo, que estemos en un país que como digo, e insisto, que está afianzando su democracia, retroceder a la prehistoria del derecho. En eso estamos, esa es la pura verdad, y eso es lo que acá se tiene que evaluar y pensar bien. Y por otro lado, no es poca cosa, pues, si yo estoy en una investigación penal, es reservada. ¿A qué? Viene todavía mi jefe, que yo saco pecho porque lo cito, ¿no? Viene a declarar y después mando a los medios de comunicación, o por último, él es el responsable. Así como se acusa a otras personas por autoría mediata y etcétera, el responsable de esa filtración es él. Y eso es lo que se está investigando ahora. Me parece que no me he expresado bien o no me he entendido, Carlos. Yo no estoy diciendo que este señor es parte de los cuellos blancos. Lo dice la fiscal, que durante las dos fiscales que durante 8 meses han investigado este asunto, tienen todos los audios que nosotros no hemos escuchado, tienen varios colaboradores eficaces, y ellas sostienen esto. Lo que significa no que sea culpable de ello, sino que tiene que ser investigado. Según la ley, ¿quién lo tiene que investigar por su jerarquía? El fiscal de la Nación. Entonces tienes un fiscal de la Nación sospechoso que tiene que ser investigado por él mismo, que no delegue esa investigación a quien debería. En el caso, de la investigación de todos los cuellos, se ha inhibido para que Pablo Sánchez los investigue. Pero en relación con él no se ha inhibido, porque claro, no quiere ser investigado. Entonces es una situación absolutamente insostenible.
tener un fiscal de la nación en estas condiciones, cuando los propios fiscales dicen, oye, de acuerdo a estas pruebas hay que investigar. ¿Quién lo investiga? El fiscal de la nación. Oye, no, el fiscal de la nación no puede. Entonces, inhíbase. No, tampoco. ¿Por qué me voy a inhibir? No quiero que me investiguen a mí. Es una situación insostenible. Basada en sospechas, y en dichos, y en llamaditas. Muy bien. Pero ¿quién decide si eso tiene valor? Pero las investigaciones se basan sobre sospechas. Bueno, es decir, una vez que se prueba, ya está pasado otro. Bueno, otro... no hay que escandalizarnos. Sí. No hay que escandalizarnos de lo que se escandaliza allí, ¿no? Más bien no, yo sí me escandalizo de la filtración. ¿Se escandaliza de que se filtre una nota sobre el interrogatorio al fiscal de la Nación? Y no te escandaliza que el fiscal de la Nación sea sospechoso de ser parte de una organización criminal y se niegue a ser investigado por eso. Y que ustedes en el Congreso lo blinden, ¿no es cierto?, no para que no pueda ser investigado. No, nosotros no blindamos a nadie. No blindamos a nadie. ¿Cómo que pero no? Tampoco satanizamos a nadie como ustedes pero satanizan. Pero lo están blindando, pues, Carlos. No, está satanizando, no, porque inmediatamente ya tú hay condenas cuatro denuncias a la persona, contra él que no le quieren dar curso a ustedes. Y esto se lleva, si no se ha llevado a la presidencia de la República, que lo han hecho patinar al presidente, hablando de fiscal de la Nación, realmente mal. Bueno, las acusaciones constitucionales que están por verse todavía, entiendo, el próximo año, son por diferentes temas, ¿no?, contra el fiscal de la Nación. Sí, pues porque los cuestionamientos son diferentes, múltiples, ¿no? Así tienen es. Que ver con sus antecedentes, tienen que ver con su vínculo con los cuellos blancos del puerto, y tienen que ver con el uso que está haciendo del poder de fiscal de la Nación, porque utiliza ese poder, ¿no es cierto?, para atacar a los quienes considera son adversarios políticos de él. Entonces, es un problema serísimo, insostenible, y solo posible de ser explicado, ¿no es cierto? Se ha sostenido en el tiempo, en el cargo que está, a pesar, digamos, de que es insostenible la situación, porque Fuerza Popular tiene suficiente poder en el Congreso para impedir que se le investigue. Y otros tienen suficiente poder en los medios para satanizar las cosas, llevarlas... Acá lo que estamos viendo es que se comienza y se está en un camino que es malo para una democracia, que es politizar la justicia. Pero y eso es lo que estamos viendo. Politizan la justicia cuando impiden que sea lo que corresponde cuando hay cuestionamientos, que es investigarlo. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se le investigue. No, pero Fuerza Popular en el Congreso impide la investigación. Queremos la cabeza, queremos que sea destituido. Le pedimos al presidente de la República para llegar a consensos en temas importantes para el país. Dice, no, sale el primer ministro, queremos la cabeza del fiscal de la Nación. ¿Ustedes no quieren ¿Eso que es se normal le en un país democrático? Ustedes eso no quieren que se le investigue por razones de supervivencia. No, ustedes lo han dicho. ¿Le conviene a ustedes que este señor siga ahí? Eso ¿cómo? Es todo. Y está bloqueado. Porque como no tenemos CNN. A ustedes les conviene que esté Sánchez, porque así en siguen absoluto. Controlando, como están controlando todo el Poder Judicial en la Fiscalía. Y a través de una ONG eso que es, no quiero ni es mencionarla. Eso es falso. Bueno, yo también digo que es falso lo otro. No, pero el que ustedes están blindando a Chavarri es evidente. Hay cuatro denuncias que ustedes no le quieren dar curso. No es eso. Es evidente. O sea, acá contra Pablo Sánchez no hay ninguna, hasta donde yo sé. No, o sea, hay por favor, Pablo Sánchez pues ha tenido pues paralizado las investigaciones de Odebrecht. ¿Así? ¿Por qué? Así, claro, las ha tenido paralizadas y todo el mundo se da cuenta ahora quién es el que está impulsando el tema, el actual fiscal de la Nación. Pero si Pablo Sánchez fue el que nombró al equipo que está llevando a cabo las investigaciones, a Abel Lavarba lo nombró Pablo Sánchez. No salió Hamilton nada. Castro también. Bueno, tuvo que salir Hamilton sacaron, Castro. Entonces, está bien. Acá Hamilton lo que Castro hay era más es, lento que este equipo. Pero de ahí a decir que este señor estaba involucrado con organizaciones criminales o que alentaba y encubría a organizaciones criminales, no hay ninguna evidencia sobre eso con Pablo Sánchez. Pero más allá de eso, cuando nosotros cuestionamos o yo cuestiono a Chavarri, no estoy diciendo que regrese Pablo Sánchez a la Fiscalía de la Nación en forma alguna, de ninguna manera, no creo que él quiera además. Y no sería bueno que regrese. Sí, pero que el propio Ministerio Público resuelva sus problemas y vea quién sucede a Chavarri. Pero acusar a la gente y sentenciarlos. Bien, tenemos, y sentenciar, tenemos inmediato. Que ir a una pausa y regresamos luego con lo que ha decidido la Comisión de Ética a propósito del congresista Mamani. Y tenemos a tres congresistas. El presidente del Congreso, había una denuncia, el señor Mamani y el congresista Edwin Donaire. Así que
despedimos, por favor, a ver, hablar de los tres, de sus tres colegas. Empecemos, no sé si de repente... Pero habría que decir en qué consiste en cada caso, por lo menos lo de Salaverry, ¿no? Bueno, que es el presidente del Congreso. Así y es. La denuncia de los colegas de Panorama es que su asesor ha trucado fotografías y ha falseado información sobre aparentes visitas que habría hecho en representación él, del congresista Daniel Salaverry, durante el año 2017, y ha puesto fotografías del 2015, de 2013, de 2014, a las actividades a las que no ha ido, y ha presentado documentación oficial ante el Congreso de la República como si él sí hubiera estado. Incluso en algún momento ha estado en una radio hablando de su precandidatura, digo del asesor, como candidato a la gobernación de La Libertad por Fuerza Popular. No sé, el congresista Salaverry, presidente del Congreso, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación. Dice que, bueno, se siente sorprendido y decepcionado de la persona en la cual deposité mi confianza y que estuvo a cargo de realizar estos informes, quien dejó de trabajar en mi despacho hace varios meses atrás. Asimismo, hoy dio por concluido el contrato de quien fue mi asesor principal. Muy bien. Sí, sobre esos temas, yo sobre ese tema podría decir lo siguiente. Primero, el congresista Salaverry pidió licencia de nuestra bancada. Primer punto importante. O sea, él no está considerado como otro congresista que son nuestros, no va a la reunión de bancada, etc. En su comunicado, hay tres palabras claves que están colocadas acá, que habla de que estos informes de semana de representación son de naturaleza informativa. También nos dice que no son informes que se utilizan para sustentar uso de recursos, y que son informes que no tienen el viso de una declaración jurada. No es un delito, entonces. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice en su comunicado. Este es un tema que lo acaba de plantear el presidente del Congreso a la opinión pública, y lógicamente merecerá pues un análisis. ¿En la bancada van a hacer algo? Porque hoy está de licencia, pero cuando ha mentido su asesor, era de Fuerza Popular. Sí, efectivamente, vamos a analizar de todas maneras el tema como corresponde, y de acuerdo a este comunicado veremos pues qué decisión o qué opinión, qué medidas vamos a tomar con relación al tema. Sí, a mí me parece mal, ¿no? Él sostiene que son los colegas suyos los responsables, ha removido a dos de ellos hace un tiempo a uno y recientemente, a raíz de esto, a su asesor principal. Pero claro, hay una responsabilidad del congresista, ¿no? Entonces habrá que ver qué cosa se hace al respecto. En relación con Mamani, saludar que ha sido suspendido en la Comisión de Ética por 120 días. Yo espero que el Congreso este jueves ratifique esa decisión, por un lado. Y por el otro lado, como ya conversaban aquí los doctores García Toma y quien lo acompañaba, Luis Lamas Pucho, digamos, hay que levantarle la inmunidad para que pueda ser procesado por ese delito común en el fuero común, ¿no? Espero que ambas cosas se hagan. Y en tercer lugar, también espero que inmunidad parlamentaria termine de levantarle la inmunidad a Edwin Donaire. El Poder Judicial ha dicho que está condenado por delitos que ocurrieron cuando él era congresista, la investigación se inició cuando él no era congresista, y ahora que se llega al final, lo único que se requiere es, digamos, que se le levante la inmunidad de arresto, porque tiene que ir a la cárcel, 5 años y medio, y hasta ahora el Congreso le está dando largas a esto. O sea, el 13 de septiembre el Poder Judicial pidió que se le levante la inmunidad, se devolvió al Poder Judicial, ahora ha llegado otra vez al Congreso, la Comisión de Inmunidad le acaba de pedir una opinión a la Comisión de Constitución, como si no fuera inmunidad parlamentaria, la Comisión Especializada no tiene que pedirle ninguna opinión a Constitución. Bueno, pero, está clarísimo, hay que cumplir la sentencia. No, es que no está clarísimo. Con relación al tema de Mamani, lo que muchos estaban esperando es que le íbamos a blindar. Y se han quedado mudos, no dicen ni una palabra. No, yo he saludado la decisión. Ese es el primer punto. Y segundo, con relación al congresista Edwin Donaire, lo único que se está pidiendo es que la sentencia sea firme y ejecutoriada. No en primera instancia.
Él fue, es que la ley no dice eso, Carlos. Perdón, tú estás queriendo que la ley diga una cosa distinta de lo que dice. No. A ti te sentencian en primera instancia. Que termine el congresista, Hay un vacío en el reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque no especifica exactamente si cuando se pide el levantamiento de la inmunidad de arresto a un congresista sobre un delito anterior a cuando él llegó al Congreso, estamos frente a una sentencia firme y ejecutorial, lo que debemos esperar o no. Y por otro lado, el Congreso sí tiene experiencia en estos temas. Marta Chávez, en el año 2005, fue suspendida igualito que Keiji Fujimori. Sí, ¿no? Sí. Y ella, cuando volvió al Congreso en el año 2005, regresó con una sentencia en primera instancia y le dijeron, caballeros, no, señora, usted nos trae una sentencia firme y ejecutoria. Muy bien. Y al final, ella tuvo que sacar esa sentencia y recién pudo regresar al Congreso. Muy bien. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches. Para convocar a un referéndum. Yo no puedo...